sí podemos aplaudirle. Bien, bien sentadito. Sí. Se reanuda la sesión. Solicito a la honorable asamblea y al público presente ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. Solicito a la asamblea y al público presente tomar asiento. Esta presidencia agradece la distinguida presencia del ministro en retiro, Mariano Azuela Buitrón, asimismo la del contador público, Humberto Blanco Pedrero, coordinador general del gabinete del Ejecutivo del Estado y representante personal del licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas, y la del magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esta presidencia también agradece la presencia del doctor Jesús Agustín Velasco, quien viene en representación también de la familia de nuestro distinguido doctor Manuel Velasco Suárez. Sea usted bienvenido. Saludo también con mucho... Saludo también con mucho aprecio a los integrantes del gabinete de las universidades y del sector educativo que el día de hoy nos acompaña. Solicito a la diputada Isabel Villers Aispuro realizar la proclama histórica del doctor Manuel Velasco Suárez. Honorable Asamblea,
Con su venia, señor presidente. Doctor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Honorable Congreso del Estado. Ciudadano Coordinador General del Gabinete Ejecutivo del Estado, Contador Público Humberto Blanco Pedrero. Distinguido doctor Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Buitrón. Honorables diputados y diputadas de la 66ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Invitados especiales todos y todas. Es un honor para la voz dirigir esta proclama histórica del doctor Manuel Velasco Suárez en ocasión de la entrega de la medalla que lleva su nombre al inminente jurista mexicano Mariano Azuela Buitrón en este recinto de la soberanía estatal. Sean ustedes bienvenidos. El Honorable Congreso del Estado, en conmemoración del centenario de su nacimiento, instituyó en el año 2014 la medalla Dr. Manuel Velasco Suárez para reconocer a mujeres y hombres mexicanos, así como a organizaciones e instituciones que se hayan distinguido por su contribución al desarrollo de la medicina, de la salud, de la bioética, de la justicia, del humanismo, de la paz, del bienestar social y del altruismo. En grado eminente como servidores de nuestro Estado, de la patria o de la humanidad. El nombre de la medalla, en consecuencia, nos hace recordar las obras y las ideas del doctor Velasco Suárez, evocar su pensamiento lúcido y fresco, su carácter firme y enérgico, su vocación ética y humanista, su visión sobre el ser y el deber ser del humanismo, de la educación superior, de la ciencia, de la bioética y de la paz. Pero sobre todo nos recuerda su gran compromiso con el desarrollo de Chiapas y de México. Por ello, debe ser un privilegio y un gran honor ser galardonado con esta medalla que acuña esos valores, más en estos tiempos donde el humanismo, la justicia y la ética son moneda de cambio. De su historia familiar, solo me permito referirles que el doctor Velasco nació el 28 de diciembre de 1914 en San Cristóbal de las Casas, siendo el único varón de una familia de 5 hijos. Su matrimonio con doña Elvira Siles engendró una familia de 11 hijos, habiendo sobrevivido a los tristes decesos de su amada esposa en 1984. De su dilecto hijo José Manuel en 1988 y de su querida hija Guadalupe en 1991. Sucesos dolorosos que logró superar gracias a su fortaleza espiritual, a su tenacidad en el trabajo y a la unión y convivibilidad que siempre caracterizó a toda su familia hasta la ciaga fecha de su fallecimiento el 2 de diciembre del 2001. Su vocación por la salud le llevó a estudiar en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con honores en el año 1939. Gracias a su buen desempeño, fue becado por el gobierno mexicano para estudiar una especialidad de neurología en los Estados Unidos, en el Hospital General de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, y después en el Hospital General de la Universidad George Washington, especialidad que entonces no existía en México. Ello marcó su éxito profesional, pues al término de su posgrado ingresó a la Escuela de Medicina de la UNAM en 1943 como profesor de la primera cátedra de neurología que se impartió en la universidad en 1948. Organizó el nuevo servicio de neurología en el Hospital Juárez, desarrollando el primer programa de enseñanza para residentes en neurocirugía en nuestro país. Como pionero de esa disciplina,
ha sido considerado el fundador de la neurología en México. De manera que el Instituto Nacional de Neurología, creado en 1964, gracias a sus gestiones, lleva merecidamente su nombre desde el año 1989. Don Manuel Velasco no solo fue un eminente científico mexicano en la investigación neurológica y la bioética en nuestro país, sino que fue también un constructor de instituciones públicas como el ya referido Instituto Nacional de Neurología. En nuestro estado, creó diversas instituciones educativas que hoy constituyen el semillero de profesionales que integran la base del desarrollo de Chiapas. Así, en su gobierno vimos nacer a la Universidad Autónoma de Chiapas, al actual Colegio de la Frontera Sur, antes Centro de Investigaciones del Sureste, y al Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial del Soconusco, hoy Instituto Tecnológico de Tapachula. Inspirado por el siervo de la nación, su gobierno humanista buscó atemperar en Chiapas la opulencia con la miseria, pues llevó a la costa, a la selva, a los valles y a la montaña la esperanza de una mejor vida fincada en la salud de la población, en una educación de calidad y en condiciones de vida más humanas para los chiapanecos. Su visión del desarrollo de Chiapas se sustentó siempre en la educación del pueblo y en la formación de una comunidad universitaria ligada al desarrollo de la sociedad, exhortándola sabiamente a vincularse con la población. Cito: sin dejar de ser científica, se presente para el cual el servicio del pueblo, al que ha de volver con humildad para aprender también del campesino, del obrero, del artesano, de los viejos, las mujeres y los niños. El doctor Velasco Suárez recibió numerosos reconocimientos por su encomiable labor científica y humanista. 10 doctorados honoris causa de universidades mexicanas y 3 del extranjero. Fue nombrado padre de la bioética en México y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1985 a través de la Organización Internacional de Médicos por la Paz, de la cual fue cofundador. Ha sido el chiapaneco más universalmente reconocido del México contemporáneo. Su legado trasciende a las instituciones que él forjó, pues sus ideas y su visión sobre la educación superior, sobre la neurología y sobre la bioética, concentradas en una vasta obra escrita, son todavía vigentes. Su pensamiento sobre el compromiso social que deben asumir los profesionales ha sido resignificado recientemente por la UNESCO como responsabilidad social, concepto al que sabia y repetidamente aludía el doctor Velasco en su célebre frase: el hombre no vale por lo que tiene, ni siquiera por lo que sabe, sino por lo que sirve a la sociedad. Con esa convicción, el doctor Manuel Velasco Suárez vive y vivirá en el corazón de los chiapanecos. Su presencia histórica hoy se agiganta. Su espíritu audaz y visionario, sus obras y su pensamiento poblan cada rincón de nuestra geografía, donde habita desde siempre para recordarnos el origen del destino de Chiapas y de México. Muchas gracias. Esta asamblea, por conducto de esta presidencia, saluda con mucho afecto a los consejeros y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que el día de hoy nos acompañan. Solicito al diputado Mariano Díaz Ochoa dar a conocer la semblanza curricular del ministro en retiro, Mariano Azuela Huitrón. Contador público Humberto Blanco Pedrero, coordinador de gabinete y representante personal
del licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial del estado. Doctor Jesús Agustín Velasco Siles, hijo del gran científico y político chiapaneco. Honorable Asamblea, con su permiso, diputado presidente. Mariano Azuela Buitrón, un guerrero de la justicia. Un hombre con profunda vocación de servicio, solidaridad humana y calidad altruista. Que ha contribuido en la promoción y difusión de la ética judicial, que tiene un lugar asegurado en la historia de la justicia mexicana. Mariano Azuela Buitrón nació en la Ciudad de México el 1 de abril de 1936. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de 1957 fue maestro en el Centro Universitario México, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Panamericana. El 17 de junio de 1960, Mariano Azuela Buitrón se tituló como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, con la tesis Los grandes temas del derecho y del Estado a la luz de la doctrina pontificia contemporánea. En 1960 se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para el año de 1971 asumió el cargo de magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación. 12 años después, en 1983, fue propuesto como ministro de la Suprema Corte por el entonces presidente don Miguel de la Madrid. En enero de 1995, fue elegido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ostentó hasta el 2009. De enero del 2003 a diciembre del 2006, fungió como presidente de ese máximo tribunal de la Nación. Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto del 2014, se desempeñó como director general del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario ejecutivo de las Comisiones Iberoamericana y Nacional de Ética Judicial, comisionado y secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Mariano Azuela Buitrón ha integrado la Junta de Honor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ha sido consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consejero del Consejo de Audiencias de A Favor de lo Mejor Asociación Civil, miembro del Consejo Editorial del Observador de Querétaro, vocal del Consejo del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. El ministro en retiro se le ha reconocido como profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, doctor en Humanidades Honoris Causa por la Universidad La Salle del Noroeste, medalla Anáhuac en Derecho 2008, entregada por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte, medalla al Mérito Jurídico 2010, entregada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, profesor emérito de la Universidad Panamericana y medalla Alfonso X el Sabio por 30 años colaborando con la institución. Presea Ignacio Manuel Altamirano 2012 en la categoría de juzgador entregada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Profesor emérito de la Universidad Marista de Querétaro. Doctor honoris causa por la Universidad Marista de la Ciudad de México. Es autor de diversos estudios jurídicos y sociales, de los cuales destacan el libro Derecho, Sociedad y Estado. Coautor de la obra La Suprema Corte de Justicia y el Derecho a la Vida. Coordinador de la obra El Tribunal Fiscal de la Federación,
45 años al servicio de México. Coordinador de la obra La Constitución Comentada, editada por el CONALEP. Compilador y organizador de la obra Azuela contra Azuela. Compañeras y compañeros legisladores, el ministro en retiro, Mariano Azuela Buitrón, ha sido un luchador incansable por la justicia mexicana. Su voluntad para entregarse a ella no ha reconocido tregua. Es férrea e indeclinable. Si en un principio la vida le obsequió la oportunidad de elección correcta, una vez hecha esta a favor del bienestar de la sociedad y la justicia, nunca vaciló y se ha mantenido al pie de su propia trinchera en la promoción y difusión de la ética judicial. Y por tanto, es un digno merecedor de la medalla Manuel Velasco Suárez. Es cuanto. Uno de los reconocimientos que otorga el Estado de Chiapas merece llevar el nombre de un chiapaneco que se destacó en el ámbito de la medicina, ilustre académico y humanista. Es por ello que este Congreso del Estado de Chiapas instituyó la medalla Dr. Manuel Velasco Suárez para premiar a los hombres y mujeres mexicanos y mexicanas que se hayan distinguido por el desarrollo de la ciencia, de la medicina, de la justicia, o aquellos que realicen acciones de solidaridad humana y calidad altruista, en grado eminente. Como servidores de nuestro Estado, de la patria, de la humanidad, se procede a imponer la medalla Dr. Manuel Velasco Suárez al ministro en retiro, Mariano Azuela Buitrón. Solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie. Qué honor, un alto honor. Solicito a la Asamblea y al público presente tomar asiento. Se concede el uso de la palabra al ministro en retiro, Mariano Azuela Buitrón, galardonado con la medalla Dr. Manuel Velasco Suárez. Diputado Eduardo Ramírez, presidente del Congreso del Estado, diputadas y diputados, miembros del Congreso, magistrado Rutilio Escandón, presidente del Poder Judicial del Estado, contador Humberto Blanco en representación del gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello, doctor Carlos Eugenio Ruiz, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Licenciado Juan Oscar Trinidad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Doctor Jesús Agustín Velasco Suárez, digno amigo y representante de la familia de don Manuel Velasco Suárez. Distinguidas personalidades que asisten a esta asamblea, señoras y señores, sean mis primeras palabras de agradecimiento al Congreso del Estado de Chiapas por concederme el honor de recibir la medalla
doctor Manuel Velasco Suárez. Inicialmente se había establecido para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hubieran distinguido por el desarrollo de la ciencia de la medicina en grado eminente, lo que motivó designar como primer recipendiario de la misma al doctor Julio Freck Mora el 20 de febrero de 2015. Por reforma de 22 de febrero del presente año, se amplió el objetivo de la institución de la medalla para premiar a los hombres y mujeres mexicanos, así como a organizaciones e instituciones que se hayan distinguido por el desarrollo de la medicina, salud, bioética, justicia o aquellos que realicen con capacidad creativa acciones humanistas, pacifistas, que promuevan mejores niveles de bienestar social y calidad altruista en grado eminente como servidores de nuestro Estado, de la patria o de la humanidad. De acuerdo con esta ampliación, se me ha considerado merecedor de esa condecoración por mi actuación en la impartición de justicia desde el mes de octubre de 1960 hasta el 30 de noviembre de 2009, así como previsiblemente por mi desempeño como maestro y conferencista a partir de 1957, con la preocupación permanente de inculcar ideales y valores vinculados siempre al humanismo. En segundo lugar, quiero destacar el reconocimiento generalizado al doctor Manuel Velasco Suárez, con quien guardé relaciones de amistad por varios años. Uno de sus 11 hijos, precisamente doctor Jesús Agustín Velasco Suárez Siles, en su artículo Reflexiones sobre mi padre, da elementos fundamentales de su indiscutible prestigio, no solo en el campo de la medicina, en el que tuvo proyección internacional, sino en otros claramente sustentados en el humanismo. Dijo Jesús Agustín al respecto: exaltar el valor de la nobleza es una de las esencias que nos distinguen como seres humanos. En ella daba ejemplo en todos sus actos mi padre. Los valores esenciales que trascienden los tiempos y los siglos incluyen especialmente al valor de la congruencia y al valor de la integridad, los cuales se convirtieron en el eje central de la vida del padre. La congruencia y la integridad son el cimiento de la autoridad moral. El poder de la autoridad moral está por encima de los demás poderes, como son el poder de las armas, el poder del dinero, el poder político, el poder de la información y del conocimiento, e incluso del poder religioso, lo que nos demuestra que el auténtico poder es el que emana de la autoridad moral. En otro párrafo de singular valía destacó: mi padre también decía que lo importante es luchar por el bienestar humano, es decir, por el estar bien. Contando con salud física, mental y espiritual, el ser humano obtiene ese equilibrio que le permite tener una vida plena, y ese equilibrio se alcanza cuando se desarrollan entrelazados los distintos campos de la vida, tales como el sentimental, ético, moral, estético, pragmático, material, familiar, social, político y económico. En suma, decía, la vida es el arte de mantener los equilibrios, de saberse contener, de no caer en excesos ni frivolidades, y sobre todo, libres de soberbia y obsesiones. En todo momento, al convivir con don Manuel, me enriquecí con sus pensamientos y sus realizaciones, como lo testimonié en las palabras pronunciadas el 20 de mayo de 2005 en la ceremonia de develación de la estatua del gran humanista. En la publicación hecha con motivo de los 100 años de su natalicio,
en el artículo mexicano ejemplar, humanista universal, se destacó al efecto. ¿Qué es un humanista? Un humanista tiene como objetivo de vida principal reducir el sufrimiento humano, ser compasivo y generar el mayor bienestar, paz y felicidad posible a los demás. Un humanista antepone sus valores y principios éticos a cualquier otro interés político, económico, social, cultural, entre muchos más. Un humanista lucha por la libertad, por la verdad, por la ciencia y el conocimiento. Es un activista y un militante de los valores humanos, pero lucha desde la paz, la justicia, la razón, la decencia, la no violencia y en defensa de la vida. Como segundo recipiendario de esta valiosa medalla, instituida para reconocer sus grandes merecimientos, debo expresar, con la brevedad propia de estas ceremonias, algunas ideas que seguramente él aprobaría en torno al mejoramiento de nuestra sociedad. Las acciones son necesarias sobre la base de la dirección imprimida por las ideas defendidas. Vivimos en un mundo plural, necesitado de suma de esfuerzos sustentados en coincidencias fundamentales, caracterizadas en el humanismo defendido teórica y prácticamente por Don Manuel. Un humanismo que estimule el desarrollo integral de cada persona y el progreso de la sociedad. Cualquier otra diferencia ideológica debe superarse, evitando el triunfalismo de cada postura que conduce al enfrentamiento, debiéndose aspirar a la conciliación propiciadora de esfuerzos conjuntos para alcanzar el fin coincidente de la justicia social, traducida en la participación de todos los miembros de la sociedad en la vida social, económica, política y cultural. La distribución equitativa de los bienes y servicios existentes debe eliminar las inmensas diferencias de hoy entre los que tienen mucho más de lo que necesitan y de los que carecen incluso de lo indispensable. Toda discriminación que aleje a las personas de esa participación constituye una violación a la justicia y un atentado contra el humanismo. Lograr esa conciliadora idea de ideas y acciones debiera alcanzarse recordando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Organización de las Naciones Unidas de 1948, en cuanto afirmaba en su preámbulo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Se debe tener presente que si bien la libertad de la persona es una de sus grandes facultades al hacerla dueña y señora de su destino, puede también conducirla por caminos equivocados, destructores de su genuino perfeccionamiento. El egoísmo, la soberbia, la codicia llegarían a esos resultados, pues no solo someten a los demás con intenciones equivocadas, sino también a explotarlos y dejarlos indefensos. De ahí la necesidad de ajustar el comportamiento a las normas éticas y jurídicas propiciadoras del bien personal y social. Las acciones individuales son importantes, pero resultan insuficientes, debiéndose sumar esfuerzos en grupos solidarios con organización adecuada. Un grupo de cualquier naturaleza solo funciona positivamente cuando está integrado por personas incorruptas, intachables y transparentes. Contribuirá a cumplir con esas metas la educación en valores y, de manera más específica, en los de la democracia, de la libertad y de la justicia. Primero, educación en valores.
sin necesidad de adentrarse en principios filosóficos o pedagógicos, sino limitándose a los datos que ofrece la experiencia, puede advertirse que la actuación de los seres humanos depende de la educación que han recibido y, de modo particular, de los valores que les han inculcado. En otras épocas, la influencia familiar era determinante. Hoy, sin dejar de tener su importancia, sobre todo cuando los padres tienen preocupación cotidiana de formar a sus hijos, existen otros muchos agentes educativos, entre ellos, con una presencia cada vez mayor, la escuela y los medios de comunicación. Construir una sociedad en la que sus integrantes se involucren en su desarrollo, sin esperar que todo lo hagan los dirigentes, existe lo que en cierto sentido podría calificarse como la construcción de auténticos seres humanos. Una persona sin valores carece de la fuerza a la que ellos impulsan. La dirigen a acciones constructivas en la vida social sin manipularla y la orientan en su actuar. Sin embargo, esas afirmaciones generales suponen resolver previamente una cuestión: ¿de qué valores se trata? Un hecho evidente de nuestra comunidad es su pluralismo, lo que necesariamente implica que lo valioso para unos no lo es para otros, pues no todos tienen la misma concepción del ser humano. La dificultad la superan la ética y el derecho. En una comunidad determinada, los grandes valores que deben salvaguardarse y fomentarse son los que se reconocen en las pautas de comportamiento ético dominantes y en la constitución que la rige. Ética, derecho y sociedad se encuentran en relación recíproca. La ética y el derecho reflejan dinámicamente los grandes valores de una comunidad, entre ellos por elemental lógica el de reconocer la posibilidad de cambio cuando en la vida social se dé el consenso necesario para que se produzca. De este modo se equilibran la motivación y seguridad que dan la ética y el derecho y la transformación que puede promover la sociedad al llevarle nuevos valores que antes no se reconocían. El valor de admitir esa posibilidad de aceptar la incorporación de nuevas inconformidades e inquietudes se refleja en las reglas que deben cumplirse para reformar la Constitución, garantizándose que las innovaciones obedecen a un consenso mayoritario. Todo este proceso estimula la participación comunitaria sobre la base del respeto al derecho. Segundo, educación en la democracia. El artículo tercero constitucional que regula la educación señala a la democracia como uno de los criterios básicos que deben orientarla, entendida no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La democracia, a la que se refiere nuestra Carta Fundamental, no es solamente una técnica de participación política vacía de contenido. No se trata simplemente de promover una lucha igualitaria de carácter electoral en la que todos tengan las mismas posibilidades de triunfar. Se busca que quienes compitan por alcanzar el gobierno tengan como objetivo el bien del pueblo en la triple dimensión que se especifica. En ese sentido, la formación democrática tiene dos líneas muy definidas. Por un lado, enseña a participar, corriendo los riesgos de la propia decisión, aceptando las consecuencias responsablemente y reconociendo el triunfo del adversario cuando así ocurra. Y por otro, inculcar los valores que reconoce nuestro sistema y transformantes de la simple participación en recta concurrencia en bien de la comunidad. Esta enseñanza necesariamente
teórico-práctica debe poner el acento en el servicio a los gobernados conforme a esos valores, lo que significa estar por encima de sus intereses o caprichos, de ellos y de los gobernantes. Ejercicios concretos de práctica democrática en los que se experimente la oportunidad de intervenir en la designación de representantes, de analizar su actuación y de exigir responsablemente que se apeguen a los valores reconocidos, debe introducirse y multiplicarse de acuerdo con la edad en todos los programas educativos desde el jardín de niños. También debe destacarse que la concepción democrática conforme a nuestra Constitución implica necesariamente la educación en ella vinculada estrechamente con la educación en la libertad y en la justicia, pues no podrá participar constructivamente quien entiende la libertad desvinculada del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos que corresponden a otros o a la propia comunidad. Si se busca más y mejor democracia, deben facilitarse y promoverse los canales de participación ciudadana. Pero a su vez, si se quiere una participación ciudadana saludable, es preciso alcanzar la madurez política en el mayor número de personas. Madurez política que se refleja en la actuación consciente y comprometida de acuerdo con los postulados del propio partido o de sus personales convicciones. Sin madurez política, la participación se reduce a mero formulismo que propicia y llega a ser necesarias las actitudes paternalistas, manipuladoras y mediatizadoras que reducen la democracia y su expresión formal más rudimentaria de asistencia rutinaria y forzada en las urnas electorales para votar por candidatos que se desconocen, apoyados por partidos políticos cuyos ideales y programas también se ignoran. Por el contrario, la promoción de una reforma política integral garantiza que en forma gradual, a medida que mayor número de ciudadanos crezcan en madurez política, la participación efectiva irá en aumento, disminuirán el paternalismo, la manipulación y la mediatización, y la democracia será cada vez más floreciente. En el desempeño de las funciones públicas, la fuerza educativa del ejemplo resulta inapreciable. Funcionarios honestos, capaces y austeros, que con alegría contagiosa cumplen con sus deberes, irradiarán no solo el aprecio por esas actividades, sino que serán una muestra de lo que debe ser un legítimo gobernante, lección magnífica de civismo y de política. En el campo de la educación, se debe implantar desde el jardín de niños la participación del educando en la toma de decisiones. Debe promoverse el ejercicio de las virtudes democráticas en la elección de representantes, en el ejercicio de sus funciones y en el enjuiciamiento constructivo de su actuación. Al mismo tiempo, se deben impulsar o implantar en todos los niveles materias sobre la realidad contemporánea de México e inculcar valores personales y sociales que hagan factible el fin esencial de la educación, que resume nuestra Constitución al expresar, como lo he dicho, que la misma tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y a fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Es preciso estimular el espíritu de grupo para ir erradicando la conciencia individualista, así como crear el sentido de la responsabilidad hacia la comunidad, tanto más grave e intensa cuanto mayores hayan sido los beneficios recibidos. Conviene multiplicar los programas de desarrollo personal y de educación de adultos que permitan adquirir a quienes carecen de educación escolar o la tienen en forma ni mínima, una clara visión de la vida personal y social.
En los núcleos obreros y campesinos es forzoso promover intensamente este tipo de eventos, entusiasmando a la población escolar de niveles superiores a colaborar desinteresadamente en esta magna obra después de un adecuado entrenamiento. Los medios de comunicación social deben coadyuvar a esos propósitos, eliminando las publicaciones, programas o anuncios que tiendan al fortalecimiento de la sociedad de consumo propicia para la perpetuación de una sociedad clasista piramidal de profundos contrastes. Por otro lado, deben publicar y programar todo aquello que contribuya a ensalzar las acciones en favor de la comunidad y en generar los legítimos valores humanos y comunitarios. En el terreno económico es vital suscitar una reforma a fondo de sus normas de acción, tanto en las empresas privadas como en las del sector paraestatal. Recursos y personas destinados a la producción de bienes superfluos deben redistribuirse en forma en parte importante a la de aquellos que sean de consumo necesario. El trabajo debe ser mejor pagado que el capital y las acciones que representan a este deben circular popularmente, evitándose su concentración. También en este sector es esencial la intervención de empleados y obreros en la administración de las empresas como importante adiestramiento democrático. El ideal de ganar más para aumentar el valor personal debe ser sustituido por el postulado de servir mejor para realizarse con mayor plenitud. En las asociaciones obreras y campesinas resulta forzoso el entrenamiento en el proceso por la mejor selección de los dirigentes, así como en la decisión sobre los compromisos políticos de grupo. Tercero, educación en la libertad. El poder elegir entre diversos caminos es expresión de libertad, pero no se limita a ello su cabal comprensión. La más sencilla reflexión conduce a advertir que la libertad humana se puede utilizar en la dirección que conviene al hombre, a sus semejantes y a la comunidad, o en dirección opuesta. Por otro lado, es fácil apreciar que cuando el hombre decide actuar en determinado sentido, resulta responsable de su actuar. Normalmente, el hombre busca el bien, pero no siempre elige bien el bien. Esta dificultad de la naturaleza humana se supera a través de la ética y del derecho. Las normas de la primera disciplina y las leyes positivas señalan el bien a seguir por los integrantes de la comunidad. La educación cumple una función esencial al orientar la libertad hacia el camino correcto y al ejercitar la voluntad de su búsqueda constante. Es cierto que al actuar el hombre con libertad, existe el riesgo de que al poder ir en uno o en otro sentido, tome el equivocado, pero el riesgo disminuye cuando ha sido formado en hábitos que le inclinen a lo que se estima valioso en la comunidad. El que desde su infancia es formado en la honradez, así se desempeñará posteriormente, aunque se dé el riesgo de la actuación opuesta. Ante esa eventualidad, el derecho no se limitará a prescribir la conducta correcta, sino que exigirá coactivamente su cumplimiento. El bien de la comunidad no puede quedar sujeto a la veleidad de los individuos. Sin embargo, la norma jurídica se da en principio para que se cumpla espontáneamente por tratarse de una obligación ética y solo en casos excepcionales debe utilizarse la coacción para lograrlo. La mayoría de los miembros de una comunidad desean el orden y la paz y acatan voluntariamente las normas que estiman debidas. El análisis pormenorizado de las normas jurídicas de una sociedad determinada expresa el marco dentro del cual puede usarse la libertad. Los derechos de los demás y de la comunidad representan limitaciones a la libertad entendida como facultad de actuar con absoluta independencia. La libertad genuina
debe actuar conforme a la razón, lo que en la práctica la lleva al sometimiento a la ley. El texto de nuestra Constitución recoge con exactitud estas ideas. El concepto de libertad, que reconoce como valor nuestro orden jurídico, no es el de la libertad ilimitada, conforme a la cual cada quien hace lo que le dé la gana, sino se trata de una libertad restringida, a saber, aquella en la que la de unos no puede afectar a los de los demás, así como que al ejercerse contribuye al bien de toda la comunidad. Formar en la libertad consiste en inculcar las ideas expuestas, llevar a comprender que la libertad se disminuye y deforma cuando se usa en detrimento de los otros y se engrandece cuando se dirige a su bien y al desarrollo comunitario. Educar en la libertad significa convencer al educando de que como origen de sus actos es responsable de ellos y debe hacer frente a sus consecuencias. Crecer en la libertad y madurez debe ser meta fundamental de toda educación, pues con ello se garantiza una comunidad en la que sus miembros con espontaneidad e incluso con entusiasmo se desempeñan cumpliendo sus deberes porque convencidos de ellos los acatan libremente. De este modo se construye una comunidad que lucha por las libertades, pero no para obtener prebendas y prerrogativas, sino para involucrarse responsablemente en la búsqueda del bien de todos. El gobernante que busca el desarrollo genuino de la comunidad a la que sirve promueve la educación de la libertad, pues sabe que mientras la masa manipulada ofrece resultados efímeros y con grandes riesgos por acostumbrársele a actuar por halagos a sus individuales antojos, el pueblo de hombres libres se comprometerá con plena convicción con todo aquello que con autenticidad se dirija a su progreso. Cuarto, educación en la justicia. La educación en la democracia y en la libertad no pueden desvincularse de la educación en la justicia, a saber, la que proporciona criterios que dan contenido a la democracia y a la libertad, especialmente si se acepta el postulado propuesto de que en un mundo plural lo que garantiza la seguridad en las relaciones humanas son la ética y el derecho. Y el derecho, concebido con rectitud, siempre busca expresar la justicia. La ética fomenta la práctica de las virtudes y una de ellas es precisamente la justicia. Es lógico que conforme a un sistema de libertad de enseñanza, cada maestro inculcará su personal concepción sobre la justicia, pero afortunadamente los aspectos centrales serán siempre coincidentes, pues giran alrededor de los derechos humanos descubiertos fácilmente en la naturaleza humana, reflejándose en documentos internacionales como la Declaración de Derechos Humanos de 1948, signada prácticamente por todas las naciones y coincidente en esencia con los derechos que nuestra Constitución garantiza en su artículo primero, al reconocer los derechos expresamente señalados en ella, así como los consignados en los tratados internacionales signados por México. Es posible que ese pluralismo ideológico se refleje más en el cuestionamiento que se haga del incumplimiento de esas prescripciones, y ello será positivo para la formación en la justicia, pues no solo motivará al educando a protestar cuando se vulneren los derechos humanos, sino también a que personalmente los respete y promueva. Lo anterior exige que los sistemas educativos utilizados en las aulas escolares, como los empleados en los medios extraescolares, tengan el mismo o mayor atractivo que los manejados a través de mecanismos electrónicos en la difusión de los valores de justicia. Resulta indispensable infundir la conciencia del respeto al otro, considerando que como humano posee dignidad, así como que por ser único e irrepetible, merece se le reconozca en su individualidad.
La tolerancia hacia quienes no comparten el propio punto de vista y la inclinación a sumar esfuerzos sobre los puntos coincidentes, superando los riesgos del enfrentamiento, atendiendo a los divergentes, tendrá que ser motivo de preocupación básica. La idea de la igualdad humana debe reafirmarse a fin de asimilar las reglas de justicia como claves para establecer equidad en las oportunidades y superación para los desprotegidos, así como aquellas otras que exigen mayor aportación social a quienes muchos tienen y menor o ninguna a quienes poco o nada poseen. Será preciso fortalecer el sentido de profundo respeto al derecho y a los órganos jurisdiccionales y sus determinaciones como expresión del cumplimiento exacto de los compromisos adquiridos, así como el acatamiento de los deberes impuestos por la Constitución y la legislación emanada de ella. Dentro de esa línea deberá presentarse la norma jurídica con un sentido dinámico que admita no solo su ajuste a las variables circunstancias espacio-temporales, sino también la nueva presentación de valores tradicionales o incluso su sustitución por otros más adecuados para la comunidad del momento. La formación en este punto deberá cuidar de recalcar la majestad del derecho, pues deberá ser a través de él y conforme a los procedimientos establecidos, la introducción de innovaciones. Será muy importante crear el sentido de la gravedad de apartarse del derecho, pues ello engendra la intranquilidad e inseguridad social. Las anteriores ideas podrán contribuir al fortalecimiento de nuestra querida nación mexicana, a la que tanto dio don Manuel Velasco Suárez, realizando el humanismo elemento esencial de su rica enseñanza. Muchas gracias. De la misma forma, vamos a entonar de pie nuestro glorioso himno a Chiapas.
Esta asamblea agradece la distinguida presencia del ministro en retiro, Mariano Azuela Huitrón, asimismo la del contador público, Humberto Blanco, coordinador del gabinete del Ejecutivo del Estado, y del magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Solicito a la comisión protocolaria, previamente designada, acompañar al galardonado, al coordinador del gabinete y al titular del Poder Judicial del Estado a la salida de este recinto legislativo. Muy bien, ha sido un honor y muchas felicidades. Su amable asistencia. Listo. Vámonos. Pues bienvenido, compadre.